¡Ay, Dios! ¡Ayuda! ¡Solo quiero pensar antes de hablar! ¡Sas! ¡Vaya al bandero! ¿Y qué cree? ¡El santo Mauricio Black se cagó! Que supuestamente yo en un video insinué que el vato se acostaba con su asistente. ¡Por pendejo! Yo no insinué nada, lo dije con todas sus letras. Mauricio Black, tú no estás curado. Tú te sigues revolcando con otros vatos. ¡Muy tu cola, guanga! Eso sí, lo que no se vale es la mentira. ¡Ay, güemeritos! ¿Y este? ¡Ay, espérame! ¡Ay, estoy repitiendo el almuerzo! ¡Ay, no! ¡Espérame! ¡No me hagas caso! ¡Ay, no, mentiros! ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que hace algunas semanas yo les platiqué que la periodista San Juana Martínez estaba preparando un bombazo, un libro de los amores gaysescos del expresidente Enrique Peña Nieto? Pues, ¿qué creen? Que ya me enteré por qué esta publicación se detuvo. San Juana Martínez investigó de más la relación que en un momento dado tuvo Peña con Emiliano Salinas, el esposo de Ludwika Paleta. Le dio temor, faltaron huevos para sacar esa investigación. Oigan, hermanitos, y este chisme está suculento. El intachable Enrique Campos anda demasiado coqueto con una chava de 20 y tantos años que está haciendo el servicio social en Noticieros Televisa. Al parecer la situación es tan evidente que todo el mundo habla del detallito. ¿Por qué no le pregunta a su amigo y maestro Loret la dirección de alguna buena cabaña? O en su defecto a Laura G. Seguramente sabe perfectamente cómo llegar. ¡Ay, hermanitos! Y en este momento quiero pedir una oración por Ratona Sarmiento, esperando que al marido no se le acabe el amor. Ahora que a Ratona se le acabó el trabajo, ¿se imagina un marido más? Bueno, más bien un marido menos a la lista. ¡Oigan, hermanitos! ¿Y qué chidas son las buenas noticias? Porque no todo es caca en el mundo para... ¿Te cagas porque digo caca? Oigan, hermanitos, pues no todo es caca en el mundo farandulero. También existe gente bien chida como la gran Verónica Langer, que además de ser una grande como actriz, es un gran ser humano. Resulta que esta mujer está apoyando desde hace 5 años y en secreto a distintos asilos de ancianos. Recauda fondos, invita a otros famosos, hace eventos a beneficio, invierte dinero, esfuerzo y tiempo. Por algo siempre tiene tanto trabajo Verónica y que Dios la bendiga. Oigan, hermanos, pues ahora sí ya me ando largando. Déjenme sus comentarios de todo lo que estuvimos arrendeando. ¡Va! ¡Posata! Quiero poner una frase sobre la mesa para aquello de la reflexión y no anden ladrando luego que este educativo canal no aporta más que puro chisme, con lo que a nosotros nos preocupan las críticas a suerteritos. ¡Pero ahí les va! Una frase profunda para reflexionar todo lo que sube. ¡Bah! ¿Qué tal? ¿Por qué le haces caras?